un huevo misil. Ay, un fucking dragón. Shiga y monito que salta en vicia. Eres asesino espacial. Y falta que hay algo peor, que es el final más tonto, estúpido, idiota de toda la historia. Muy buenas, gente de YouTube. Estamos aquí en un video y es de Fire Mario. Sí, me voy a perder toda mi paciencia. Y bueno, empecemos de una vez. Empecemos el primer mundo. Use a Rose Mob. Ok. Ok. Sigamos. Y tampoco. Joder. No mal. Sigue así. Bueno. Bueno. Bueno, perdón. Este juego me va a perder, hacer perder toda la paciencia. Aquí. Aquí. Sí, acá. Mierda. Pensé que no se iba a volver a caer. ¡No! ¡Uy! Ah, cierto. Pensé que ahí se caía. Aquí, aquí, saltico. Otro sal. No, ¿verdad? Es cierto. Tu. No. Jódete. Claro, salto al vacío. ¡Salto al vacío! ¿Qué pasó con los? ¿Qué pasó? ¡Ay, joder! ¡Uy, uy, joder, joder, joder! Listo, saltamos hacia acá. ¡Uy! ¡Me! Es que no, lo estoy haciendo bien, pero es que estoy como un poco retarder. Y ah, joder. De hecho, que esa no era mi intención. Salto. ¡No! ¡Acá no era! Bueno. Sigamos. Siga. ¡Siga! ¡Siga! Like this. Ok. Salto. ¡No! ¡No era! Es que si me dieran la opción de saltar dos veces. ¡Esto no es Mario Galaxy! ¡Qué bien, qué bien! Hay trampas por todos lados. Pastes, blocks. ¡Ah! Me lo esperaba, sí me lo esperaba. Me lo esperaba. Es que esta pierna en la misma parte. ¿Qué pasó con los clásicos de la época de la NES? ¿O es verdad? También hay un hack. ¿Qué pasó con los clásicos de la época de la NES? ¿Qué pasó con los clásicos de la época de la NES? Es cierto que ahí hay un cubo. ¿Qué pasó con los clásicos? Que acá me van a matar. ¿Qué pasó con los clásicos? Época de la NES. ¿O es verdad? También hay un hack. ¡Checkpoint! ¡Checkpoint! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Muy bien. Acá hay un coso que me va a matar. ¿Qué pasó con los clásicos de la? Métete y te salta a Mario. Mario salta en este bloque de aquí y salta aquí y se va a morir. Es cierto que ahí también te morís.
Este es el único salvote. Aquí. Joder, me cago en toda. Trata. Pero ya no pueden hacer un juego normal. Pero ¿qué es eso? No, salté. Yo salté. Yo sé que yo salté, por favor. Todo el mundo sabe que yo salté. ¿Qué pasó con los clásicos de la época? ¡Ah! Sigue. Vamos, por fin. ¡No, es cierto que te caes! ¡No! ¡Miyamoto! ¡Ah! ¡Vuélvete a morir! ¡Uy, uy, uy! ¡Joder! ¡Uy, que no me quiero morir! ¡Sáltate! ¡Coche! ¡Por fin! ¡Sigue! ¡Salta! ¡Muy bien! Watch out. Espérate. Espérate. Acá. Don't fall in. No te caes. Joder. Me están troleando de una manera que... Ah. Ayer el watch out, Muy astuto. ¡Oh! Ya me salen dos. Antes no me salían dos. Salta en el puente, que aquí también te mueres tú. Salta y acá aparece un gran cubo que te quiere. Y acá no sé si me por arriba o por abajo. Vámonos por arriba, que me mató. Vámonos aquí, que me mato otra vez. Joder, saltemos aquí y vámonos por abajo. Y aquí, obviamente, te vas a ir. Pensé que por arriba te ibas a ir. Oh, no. ¡No! 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 ¡Y no! Miyamoto, ¿cómo crees eso? Bueno, aunque no fue Miyamoto, pero bueno, da igual. Dos veces acá abajo. Sí. Este yo creo que me va a trolear y se va a venir para los lados, ¿cierto que sí? ¡Ah! ¡Miyamoto! Ah, joder. No. Ah, se me olvida. Vámonos. ¡Muérete otra vez! Vámonos hacia acá, que este tipo me parece un poco confiable. ¡Pero sí! ¡Qué joder! ¡Joder! Es verdad. Creo que acá no me mato, ¿sí? Acá no me mato. Acá en esta parte, creo que están solamente. Escucha este sonido. Ja, buen intento. ¡Eso! ¡Chapón! ¡No! ¡Joder! Watch out, sí, acá. Salta. ¡Ay, Santiago! No te digo de la época de la NES, es verdad. También hay un hack. ¡Van a morir! ¡Todo el mundo va a morir!
Pero eso no pasó antes. Vamos a jugar un juego que no es uno igual a los otros, porque este juego te hace morir muchas veces. No, no es mal, no pierdo tanta paciencia como siempre. Voy a tratar de editar, aunque me toca buscar un editor. Porque yo, bueno, quiero jugar esto una narración larga, por así decirlo, y luego editarlo para que me maten. Miremos del lado bueno. Esta cosa me está haciendo aprender a que... No, no, esto no te ayuda a aprender nada. Acá no te caes muy bien. ¡Ah! Niñitos, un consejo. El que creó esto no tiene infancia. Arruina la infancia de un simple niño para venderte a mí. Pasó con los clásicos de la época de la NES. No, no era y no era. ¿Qué pasó con los clásicos de la época de la NES? Es verdad. También hay un hack. No lo jueguen, van a morir. Se lo digo mucho. ¡No! ¡Ey, no! ¡Uy! Ah, es cierto. Vamos a jugar como si esto fuera un Mario normal. Solo que quiero saltar mucho. Jugamos como si esto fuera un Mario. Quiero saltar. ¡Oh, no! ¡Mamma mía! ¡What's in me! Es cierto. No sé si muchos lo sabrán. Mario tiene otro hermano o un primo. Creo que es un primo. Y se llama Stanley. No lo estoy inventando. Es cierto. Existe un primo de Mario. ¿Y en qué parte apareció? Bueno, simplemente hizo aparición en una... en un juego de Mario. Uno ahí todo raro que peleas contra un King Kong. Con unas cositas de agua. Y unas moscas te cogían. Sí, así es, unas moscas se cogían. Acá arriba hay uno, acá no hay nada. Me caigo acá. ¿Y? ¡Sigamos! ¡No! ¡Jugué! ¡78 muertes! Si me paso este nivel en menos de 100... ciento 40 si me paso este nivel en menos de 140 muertes, me dan like. ¿Oyeron? Me dan like. Paso con los clásicos de la época de la NES. Es verdad, no me estoy enfadando y eso es raro. Estoy muriendo miles de veces y bueno, parece que lo estoy disfrutando de vez en cuando. Mario, pues, seguro es por la canción tan épica que está sonando. ¡Uy, joder, verdad! Es cierto. Esa parte es la que parte. Esa es la parte que se me olvida como qué hacer ahí. ¡Pobre Stanley, mierda! ¡Pobre Stanley! Bueno, al menos el Stanley no sufrió tanto como está sufriendo Mario ahora. Deberían hacer un Fire Luigi. No, se los digo así. Si hacen un Fire Luigi, joder, mis respetos. Porque Luigi es más fake que la...
Peter, ¿qué pasó con los ladrillos de la época de la ley? Pues verdad, también ayuda. Game it now, game it now. Acá arriba tampoco hay nada. Uy, no sé qué pasó, no sé qué pasó. Y acá, eso, acá. No sé, pero quiero saltar alto. ¡Quiero! Joder, no salté alto ni salté bajo. Los clásicos de la época. Quería alzar esas pinzas. Quería alzar. Bueno, es cierto. Necesito mis muertos para que no. Para que me den mi like. Mi likecillo. ¡No! Es que siempre muero ahí. ¡No! Mierda. Es cierto, voy a hacer una pequeña cosa. ¿Qué pasó? Los clásicos de la época de la Nis, pues verdad, también hay un hack. Van a morir. Si los aseguro. Y... ¡Ole! Bueno, salté dos veces. Mi mamita me distrajo. Gracias, mamita. ¿Qué creías? ¿Que me vas a matar? Uy, bueno, ya trata. Salto alto, muy alto que muero, y saberte como la paso, joder, y saberte como la paso. Suculento, quiero que me lo des. Pasar este nivel sin guía, sin nada, solito. ¡Joder! Vete a todo el volumen. Que ya le he puesto. Este juego. Oh my god. Uy. Casi muero. Muy bien. Checkpoint, eso me importa que sea checkpoint. Con tal de que no muera, acá saltote. Y muero. Así es, amigo. Acá mueres, acá no mueres. Acá saltas y te mueres. Así es, amigos. Aquí mueres. Mueres en estas primeras cuatro pozos. Acá, sigo. Ahí mueres, para que sepas. Ahí mueres. Ahí morí. Creo que si salto al otro lado muero. ¿Unos pinchos? No, me caigo. Me gusta más la manera de morir sin pinchos que... caer al vacío que... y morir con pinchos. ¿Y cómo es que puedo hacer eso? Joder. ¿Qué pasó con los chicos de la época de la vez? This one. Which on? ¿Está acá? Muy bien. No te citas, pero... ¡Muy bien! ¿What? ¿Qué pasó? ¿Mario voló? ¿Mario voló? The best. Sí, me pasé este nivel en menos de 140 likes. 140 muertes. Así que me dan mi like o voy a asesinarlos a su casa. Sí, así es, amigos. Me pedazo. Los clásicos de la NES. Hagamos esto. Not ever you. Will fall down too.
¿Me estás diciendo que se te cae? Ay, ¿quiere pasar? Y acá no, ahí no era. What will fall down? Esta es acá, ¿cierto que sí? No. No, kilo. Voy a hacerme un hack, ¿no es cierto? ¿Qué hay acá atrás? ¡Quiero llegar allá! ¡Quiero llegar allá! ¡Joder! ¡Uy! ¡Salte, Luis! ¡Quiero llegar allá! ¡Quiero llegar allá! ¡Mario! ¡Tú saltas mucho! ¡Tirit! Joder, Mario, tú saltas demasiado. Sí, quédame, por favor, mi muerte. No puede. Así que, bueno, vámonos a la parte dura. La parte del trolesca. ¿Qué pasó con los clásicos de la época de la NES? Cierto que ese se cae y es no ta 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 turu puru puri piri piri piri. Vete a la No manches. ¿Listo? Ahora sí se cae. Bueno, te creo. Gracias, amiguito. Gracias, amiguito, por al menos decirme. ¿Sí se cae o no? Claro, ahora se cae. Con los clásicos de la... no, yo me voy a la forma fácil. ¡Fácil! ¿Puedo hacer un glitch? Mario, puedo saltar dos veces. Con los clásicos de la época. ¡No! Bueno, aunque me estoy tomando esto un poco con calma. Vampire Mario. Nada, vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Una vez dicho todo esto, dale like y califica este video, por favor. Si le pones like o dislike, la verdad no era mi intención hacerlo tan largo. No sé si voy a poner un editor, si mi papá me dejará o qué. Porque en eso YouTube, tú tienes que tomar un poco. No sé, llego. Pero, más bien, voy a tratar de editar a los 50 subs. A los 50 subs voy a tratar de editar. Ya he dicho. Consigo 50 suscriptores y edito. Ahora sí. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Lockstines. Ahora que estén. Oh, cierto, lo tengo con esta canción legendaria. Si es que la llegan a escuchar. Bien. Por cierto, ¿no habéis visto el Rubius? No estoy ensinando nada. Cuando la voz de Mario, cuando yo vi a Miyamoto, bueno, joder, también grité como niño, yo sé que era así como ¡oh! En mi cabeza sonó esto, así sonó. Bueno, adiós.